Entender qué es el Computer Clubhouse, entender qué es el modelo Clubhouse, entender por qué los jóvenes que pasan por un Clubhouse se sienten como se sienten, es muy difícil sin haber experimentado lo que es este modelo. Es muy difícil sin haber pasado el tiempo en este espacio, sin haber cacharreado, sin haber estado con otros compañeros aprendiendo en comunidad. Y nos dimos a la tarea de tratar de replicar eso que normalmente sucede a lo largo del tiempo, de días, meses, semanas, años incluso, en un rato, en un evento. Y nos sentamos con los mismos egresados del Clubhouse a pensar, ¿cómo hacemos esto? Se nos ocurrió, eso también es inspirado en Seymour Papert, que trabajó con una tortuga cuando creó su primer lenguaje de programación para niños, que es Logo. Y al principio era una tortuga tangible que se movía, que uno programaba y la tortuga se movía en el piso. Entonces, inspirados en esto, se nos ocurrió hacer un artefacto que de cierta manera le permitiera a la gente, interactuando con él, tener esas vivencias que normalmente se tienen en el Clubhouse, pero en un tiempo condensado. Entonces, creamos un domo que tiene muchas formas de interactuar con él, que tiene una ventana al pasado, también tiene una ventana al Clubhouse, por donde se puede ver el Clubhouse en acción. Unas mapping, unas proyecciones de lo que hemos estado documentando, porque este proyecto se trató también de documentar la historia de 10 jóvenes que pasaron por el Clubhouse, y tenemos muchos materiales, entre ellos videos que vamos a estar proyectando en forma de mapping en este domo. Y bueno, tiene muchas otras sorpresas que le permiten a la gente, interactuando con el domo y con las otras personas que están allí, experimentar lo que es construir el conocimiento, lo que es aprender, 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 que esperamos incite mucha curiosidad y le permita a la gente poner en contexto esta historia que estamos contando.